acatamos a una reunión con el presidente Chuy y para aquí nos regresamos contentos, puesto que... ¿Qué puntos han tratado? Temas puntuales, por ejemplo, el tema de la intervención, lo que es riego para Cajatamo, ¿no? Tenemos dos proyectos importantes, una es de Pulgo, riego para Cajatamo, y el otro es la represa de Paracayán, que si se hace realidad, satisfaría el problema del agua para agricultura, para tres distritos, ¿no? Cajatambo, Huancapón y Gorgor. Nos ha manifestado o reiterado ya su decisión política de apoyarnos, de financiar los estudios de estos dos proyectos importantes que va a ser para Cajatambo, ¿no? Cajatambo, pues, es una provincia altoandina, una provincia rural, que básicamente su actividad es la agricultura, la ganadería. Entonces, intervenir en estos temas, sin duda que es provechoso y es buscar el desarrollo para estas dos actividades importantes para la Cajatambo, ¿no? Agricultura y ganadería. Lo veo muy bien al presidente, yo creo que ya es una persona experimentada y tiene todas las ganas de trabajar. Lo veo ocupado, acudiendo, tocando puertas, inclusive al gobierno nacional. Y para aquí, el presidente nos ha manifestado ya en varias oportunidades, ¿no?, su decisión de apoyar decididamente a Cajatambo. Que la Comisión de Regantes de la provincia de Cajatambo, así como los agricultores, están muy contentos y seguramente pronto lo van a visitar para agradecerle el gesto político del presidente. Es importante que las autoridades trabajen de la mano, ¿no? Gobierno regional, alcalde provincial. Claro, debe ser así, es la mejor forma de apalancar el desarrollo para los pueblos, sin duda. Saludo justamente, soy de salud y le agradezco, la verdad, ¿no?, por reiterarnos hoy día su apoyo de intervenir decididamente en el tema de riego.